Como era usual, hace 3 millones de años, un volcán entró en erupción en el archipiélago de Galápagos. Y era lo regular, ya que fueron los volcanes los que formaron y que aún transforman estas islas encantadoras. Albemarle, ubicada en el centro del archipiélago, es la más grande de sus islas, con un área de 4.000 kilómetros cuadrados y algo de la forma de un hipocampo. Y precisamente aquí, en el medio de la nada, la tierra de repente se abrió. En 1835, Charles Darwin estimó que la velocidad de desplazamiento de una tortuga gigante de las Galápagos podía alcanzar 6,5 kilómetros por día. Los primeros cálculos demuestran que el triple cráter del volcán Bravo arroja un flujo de lava que se desplaza hasta 100 veces más rápido que la máxima velocidad a la cual una tortuga es capaz de huir sobre el terreno lunar del archipiélago. El río de piedra líquida avanza día y noche, amenazando engullir las colonias de los animales más viejos sobre la faz de la Tierra. Es urgente actuar. Se está coordinando a tales efectos un esfuerzo logístico único entre el Parque Nacional, la Estación Científica Charles Darwin y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Cierre sus ojos e imagine. Usted es un piloto de guerra, un guardaparque o un biólogo. Y su misión es la de rescatar y poner a salvo la mayor cantidad posible de los 70 reptiles gigantes existentes. Los pasos para el rescate de una tortuga pueden ser muy simples. Primero, ubicarla. Segundo, inmovilizarla, aún teniendo en cuenta que desplaza 300 libras de peso. Tercero, talar con el machete un helipuerto improvisado. Y cuarto, comunicar la posición GPS al helicóptero de la misión para que proceda al rescate. Es necesario talar cactus de 3 metros de altura, a unas decenas de metros de un estrato de lava negra, que domina a veces los más altos árboles del lugar. Todo esto es real. Las Islas Galápagos no son Disneyland.
apresurarse. Es una lucha contra el tiempo y la lava. Nuestro trabajo se efectúa al límite de las condiciones de seguridad, nos confía Eliezer Cruz, director del Parque Nacional, quien es un nativo de la Isla Floreana. Situación, existe un factor positivo que permitirá rescatarla. Es aún lo suficientemente pequeña como para ser portada por dos guardaparques, quienes la trasladarán a lugar seguro. Hace más de un siglo y medio atrás, el Beagle, al mando del comandante Fitzroy, en el que viajaba Charles Darwin, ancló en las cercanías de esta playa de guijarros volcánicos. Imaginemos que los ojos y el cerebro de este reptil registraron en su memoria la imagen del biólogo, quien, inspirado por las Galápagos, revolucionó nuestra forma de entender el mundo viviente. Tortugas rescatadas, aunque aún la número 15 deberá soportar 2 horas de una superficie en movimiento bajo un sol de plomo, la constante vibración del motor de la embarcación y el silencio tenso de los hombres que efectúan el rescate. Finalmente, la número 15 hace el inimaginable viaje de una muy, muy larga vida de gigante. En la época de los bucaneros, balleneros y otros piratas, se capturaron las enormes tortugas de las Galápagos, capaces de sobrevivir sin ingerir líquido ni alimento por espacio de 6 meses. Los silenciosos reptiles eran almacenados en las bodegas de las embarcaciones y devorados poco a poco por sus hambrientas tripulaciones. De todas las tortugas que han venido siendo transportadas por barco, esta será la primera y rara excepción de las que no serán devoradas. El volcán Bravo cesó toda actividad a fines de octubre de 1998, luego de 40 días desde la primera erupción. Se dice que en la isla Albemarle, una tortuga gigante fue alcanzada y engullida por el flujo de lava incandescente. Se sabe también que algunas hembras desovaron pocos días después de ser efectuado su rescate. Con estos nuevos huevos y un poco de suerte, el centro de crianza podrá emprender una nueva misión. La crianza de ejemplares jóvenes que representen la esperanza de una especie en riesgo de extinción.